día a día del género urbano. Género urbano. We're back. All right, guys, make your request to go live. All right, there we go. Just gotta send the request. Nope. All right, well, let's answer some questions. Here we go. All right. So we have a lot of questions coming in from Mexico. Oh, yeah. People want to know if you're going to sing. What of the old stuff are you going to sing? I'm going to be, well, first of all, we're first dates in Mexico City are in June 7th, June 8th, Mexico City. If I'm not mistaken, those are the dates. And vamos a cantar, probably we're going to cover everything. I still haven't come up with a set list, but I hope to do some of the early stuff and also obviously the newer stuff, but definitely gonna cover, vamos a hacer un poquito de todo. A ver, también vamos a estar en Monterrey, vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en León, and we're going, Rome, Switzerland, which we haven't played in a long, long time. We're going to Poland, we're going to Germany, to Cologne, and we have a bunch of dates. Not too many this year. We only have one date in the U.S., in Vegas, September 14th. And let me ask her. Someone's asking... The only show in the U.S. Yeah. This year is when? So the only show in the U.S. is September 14th in Las Vegas. I'm not going to tour the U.S. this year, so that's the only date I'm going to do. But it'll be good. It'll be special. I promise it'll be a good one. Let me see more questions. Hola, Mercedes. Un beso. And let me see, did I watch the World Cup final? Yes, I did watch the World Cup final. I probably watched every single match in the World Cup, in the last World Cup. Love from Portugal. Oh, see you next month. That's from All for Enrique. A ver, Patricia's asking, how do I love being a dad? I love it. I love being a dad. Hopefully I'm doing a good job, but my babies are, they're adorable, they're cuties, and I love hanging out with them. It's incredible. Okay, Enrique, ¿cuándo sacarás canciones románticas? Canciones románticas, con el disco, cuando lance el disco va a tener un poquito de todo, como suelo hacer en todos mis discos, y... Como sabéis, no me suelo concentrar en un estilo de canción. Escribo de todo y después elijo mis canciones favoritas. Y ahí es cuando ya reúno todas las canciones que a mí más me gustan y formo el disco. Pero me imagino que sí que habrá canciones románticas, indudablemente. Okay, when are you coming back from to the UK, Julia? That's from Julia 0124. Back to the UK. Oh man, I had a blast in the UK in the last tour. I think all the shows we did were really, really special. London was incredible. So I hope to go back to the UK 2020. I don't want to. I think I took way too long to go back on tour. I want to make sure that not too much time goes by before I go back. And if it's not on tour, definitely be there to promoting the next album when it comes out. Let's see, any more questions. One second.
All right, so we asked wait. So we've got Mikey, who'd like to ask you a few questions. So we're going to pull her up because we're having the tech issues on this iPad. Mm-hmm. We're just going to pull her up on video chat. Okay. And then she's going to be able to ask you those questions. Let's see if we got her. Here she is right here. Let's not display her number. Yeah. So that everybody can see. Do you like fan pages? We love fan pages. Of course I like fan pages. She's asking me, not you. Sorry. Hey, Mikey. Hi, Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a poner aquí en cámara un segundo para que te vean, ¿vale? Cuéntame. ¿Me oye? ¿Me ves? Bueno, ahí no me puedes ver. ¿Qué tal? Ok, después que te perdí es un tema de John C. Es un tema con el que yo me enamoré del tema. Es un tema que escribió John C. Y quise participar porque soy fan de su música y en especial esta canción que a mí me identifico muchísimo con la letra. Es una canción que ojalá... Es de esas canciones que cuando escuchas... por primera vez dices, ojalá yo hubiese escrito esta canción, y como te acabo de decir, con la que me identifiqué, y fue un placer colaborar con él, trabajar con él, y es un chico estupendo, y nos lo pasamos bien durante el vídeo. There's a little bit of a delay, that's why. So. Sí, fuimos a hacer el vídeo, lo hicimos en Colorado. Queríamos cambiar un poquito de no hacer lo típico y fue idea de Alejandro, el director, Alejandro Pérez y mía. Y nos fuimos a Colorado y a grabar ahí un par de días y la verdad es que fue divertido. Estresante como todos los vídeos. Y mucho trabajo, pero nos lo pasamos bien. Enrique, una fecha en Estados Unidos y luego empieza a girar, vas a Roma, tienes fechas pendientes. Un año muy bueno para ti. A mí es un año, te diría que es un año en sí un poquito tranquilo. No es que no estoy haciendo muchas fechas, pero quiero concentrarme... mucho en este próximo disco. Estoy en el estudio constantemente escribiendo y nada, ¿qué te puedo decir? En comparación con otros años no estamos haciendo muchas fechas, pero eso es ahora mismo es lo que en lo que más estoy concentrado en el disco y por supuesto las fechas que tenemos y México por ejemplo, que hace muchos años que no voy en concierto, así que tengo muchísimas ganas. México Ciudad, me parece que la última vez que estuve en concierto fue como hace 4 años o 5 años. ¿Ese fue la vez del dedo? La vez del dedo fue en el... Bueno, no, en México Ciudad... la vez del dedo fue el 2015, si recuerdo. Así que sí, ya hace 4 años. Eso fue en Tijuana, México. Bueno, y este es el primer viaje que haces dejando a tu familia entera. Te vemos que te estás disfrutando mucho a tus niños. ¿Serán la inspiración para algunos temas de este próximo disco, Enrique? Te podría decir que indudablemente habrá alguna canción que sí sea inspirada por mis hijos. Y sí que es difícil. Cada vez que me voy de gira y que tengo que dejar la casa por un par de días o un par de semanas, no es fácil. Intento que mi itinerario no esté fuera de casa más de 2 semanas máximo, así que eso me ayuda muchísimo, pero sí que es difícil, sobre todo los primeros días. ¿Qué te gusta más, dar tetero, Pepe, o cambiar pañales? Cambiar pañales lo hice en el hospital y en casa, si te soy sincero, no lo hago mucho.
Pero me gusta más el tetero, sin duda. Darles ¿Cómo tetero. lograron mantener tan... Ese fue el secreto mejor guardado, entre que nadie lo sabía más que tu familia, me imagino, la familia de ustedes. Sí, digo, lo quise mantener un poquito, bastante en privado. Y si te digo, si te soy sincero, hasta pensé que a lo mejor nadie se iba a enterar, hasta estando en el hospital, pero la noticia salió, así que sabes, no, es normal, lo entiendo. Y te puedo decir que ser feliz, a mí ser feliz, ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz. Y se nota el reflejo de eso, hacer esa buena música. Vimos a tu varoncito que tiene ritmo. Sí, Ahí vamos bailando, bailando al ritmo el de chaval se lo Carlos. pasa bien, es divertido verlos. Además, es increíble verlos crecer, porque han pasado ya, mañana cumplen 16 meses y están creciendo a una velocidad espectacular. We got ¿Y ya los someone else. conoció el resto de la familia? Sí, conocen, sí, por supuesto, en mi familia los conocen. Qué bueno, Enrique. Ojalá te los puedas llevar Oye, la contigo. tecnología, increíble, ¿no? La tecnología, te tengo en FaceTime y a la misma vez aquí en Instagram Live. Perdone porque no pudimos conectar contigo en Instagram Live, ¿eh? Ahí a una de tus fans que te tenía hasta un templo. ¿Cómo te sientes tú de ver, Enrique, que hay fanáticas que te quieren, te siguen, guardan todo tipo de recuerdo que tengan de ti y se emocionan tanto al verte cuando tú logras hacer una conexión como esta, como Instagram? Eso es lo que a mí me da la fuerza, eso es lo que a mí me sigue, me mantiene vivo como artista. Eso es lo que me sigue a mí entusiasmando. Ver que reaccionan con canciones que escribo, canciones que canto, ver a mi público, a mis fans en los conciertos, poder hablar con ellos después de un concierto o antes de un concierto, tener esa conexión. Eso a mí me llena de vida, y me da la fuerza para seguir haciendo lo que llevo haciendo los últimos 20 y pico años de mi vida. ¿Y qué te puedo decir? Que es para mí me sigue, me conmueve mucho cuando veo que alguien quiere sacarse una foto conmigo o que me espera en un hotel horas y horas y horas solo para un autógrafo o hablar conmigo y saludarme. Eso a mí me conmueve mucho y me alegra muchísimo. Bueno, yo sé que el éxito no solo es el talento, Enrique, sino que lo que tú compartes, tus fans, yo sé que están muchos y muchas ansiosos por saludarte y continuar esa conversación contigo. Te agradezco mucho que hayamos podido conversar. Te felicito por el tema después que te perdí y esperamos que vengas pronto a Despierta América a cantarlo y te deseo éxito en la presentación en México, en Roma y en todo lo que viene el resto del año. Y un beso para esos sobrinitos. Muchas gracias, un beso enorme y espero pasarme por el estudio dentro de muy poco. Bye. All right, we got one final person Sorry who. about the connection, guys, that we couldn't connect on Instagram. All right, one second. Here we go. Let's see if we can get him really quick. Día a día del género urbano. Género urbano.